vuelta en Cantabria por la mañana, una en punto del mediodía. Y como les avanzábamos en el sumario, el programa hoy viene cargado de estilo propio. Damos la bienvenida a nuestros queridos compañeros Miguel Rincón, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Charly Báñez, buenos días, bien hallados. Mañana, ¿qué tal estáis? ¿Cómo empezamos el martes? Bueno, empezamos el martes, empezamos el programa. Empezamos la primavera. Y el martes acaba de salir el sol, o sea que estupendo todo, muy bien, muy bien. Y la primavera que va a ser muy buena. Bueno, va a ser buenísima. Ya he dicho yo que hacía buena Semana Santa, ya lo he dicho yo. A ver, Charo, que para el fin de semana... Que no, que olvidaros, que va a ser bueno. De Madrid, que va a ser muy bueno. Que va a ser bueno, puede venir de todos los sitios. Bueno, nos ponemos manos a la obra porque tenemos muchos contenidos de los que hablar hoy. Miguel, vamos a empezar hablando de Bioesthetic. Para empezar, ¿qué es esto? Bueno, pues mira, es una casa franco-alemana, poco conocida en el norte de España y sobre todo en Cantabria, poco conocida. Nosotros la trabajamos en Torrelavega en exclusiva y es una marca de cosmética global. Esta empresa es completamente familiar y ellos tienen sus propios laboratorios donde investigan y sacan la mejor cosmética, tanto para el cuerpo, para la cara, como la cosmética capilar. La verdad que hace unas colecciones, como estáis viendo, veréis enseguida en imagen. Tenemos imágenes. Es un poco la presentación, tanto de pelo como de maquillaje, primavera-verano. Y bueno, veremos que ellos este año, en esta temporada, enfocan mucho al volumen. Cosas muy elaboradas, muy sofisticadas. ¿Sí? Son cosas como con muchísimo glamour, muy elaboradas. Muy estilosas, Miguel. Y van buscando un poco ese arreglo sofisticado para eventos, para... Bueno, que la mujer encuentre un momento en el día o en el mes de decir, bueno, hoy me toca a mí. Y de verdad me voy a hacer un pelo especial, precioso. Un pelo con volumen. Se lleva mucho el volumen, ¿no, Miguel? Viene muchísimo el volumen. Lógicamente, lo que están viendo nuestros telespectadores son cosas muy exageradas, porque son un poco para presentar todo lo que es la filosofía de la casa. Pero como estáis viendo, se lleva muchísimo los colores cobrizos, los colores miel, después con esos manchados rotos, como más decoloradas las puntas, que sigue por ahí el tema. Y bueno, un poco lo que estamos animando es que la gente se vaya preparando lo que es la primavera-verano, tanto en el pelo como en la piel. Hemos lanzado ahora, junto con la mano de la Bioesthetic, el triple peeling facial, de forma y manera de hacer, oye, una limpieza y preparando la piel para todo lo que nos avecina y para, oye, para un invierno que ha sido largo y tanto las calefacciones de las caras como el frío de la calle le afecta muchísimo. ¿Y de qué manera? Hablabas, por ejemplo, de la piel, ¿no? Esos peeling que efectivamente hay que preparar la piel para cada estación, después de esas calefacciones, igual que después del verano, que la hemos tenido expuesta mucho tiempo al sol. En tema de cabello, por ejemplo, ¿de qué manera podemos prepararlo nosotros, para la primavera? Nosotros lo que estamos enfocando es para el tema de la deshidratación. Son baños de aceite, la Bioesthetic ha lanzado una gama completa de baños de aceite en caliente, de forma y manera que penetren en la estructura capilar. Son baños de aceite que, para que lo entiendan los telespectadores, no queda después el asiento del pelo. Eso se hace un tratamiento específico con una mascarilla, se le deja un tiempo de exposición y después ya se lava y etcétera, ¿no? La idea es que cuanta más hidratación, el pelo, para que nos hagamos una idea, tendría como unas escamas, para que lo entienda la gente, sí. Como unas escamas o como una palmera, como el tronco. Cuanto más hidratado esté, más cicatrizadas están esas escamas, más cerrada y más refleja la luz, que eso es el brillo. Eso es lo que dice la gente, yo quiero que me brille el pelo. Sí. El brillo se consigue, cuanta más hidratación, esas escamas se cierran al tallo y refleja la luz, y ahí es cuando vemos brillo. Al contrario, cuando está muy reseco, el pelo muy castigado, que le tocamos al revés, en vez de arriba abajo, cogemos un pelo de abajo arriba y nos araña un poquito, lo hacemos suave y nos araña un poquito, ahí las escamas dicen, auxilio, necesito hidratación ya. Y bueno, para eso hay que acudir a los profesionales. En Cantabria hay buenísimas esteticistas, buenísimos peluqueros y hay buenísimos salones. Yo lo de hacerse en casa es como el día que quieres darte una buena comida en un buen restaurante o tomarte un buen vino en una buena copa. Totalmente con de acuerdo, Miguel. Totalmente hay de acuerdo. Profesionales. Cada cosa en su sitio. Yo pienso Cantabria, también además, que sí. Tienes, en Cantabria, además, hay que decirlo, hay un nivel de peluquería y de estética altísimo. Cada uno sabrá a qué sitio tiene que acudir, que le apetezca y que le pida al cuerpo ir. Pero hay que ir donde los profesionales. Hay que ser bastante leal y fiel a uno, de forma y manera que ya te conozca. Tu morfología, lo que te va, lo que te funciona, lo que responde tu pelo, tu piel, tus alergias, si tienes dermatitis, si no la tienes, si es un tema hormonal.
Bueno, los grandes profesionales saben que la piel y el pelo es un fiel reflejo de cómo estemos internamente, ¿no? Y eso no lo puede conocer cualquier chiquita, joven, que lleva dos días y que ya hoy ya decide que tú la piel la tienes no sé cómo. Eso es imposible. Eso pasa mucho, además, quizá no vas a determinadas tiendas o determinados sitios y enseguida, claro, sin saber qué tipo de preparación pueden tener esas personas, te pasa también con productos del cabello y demás, que enseguida te venden una cosa. A mí muchas veces eso me da respeto, porque no sabes realmente el conocimiento que pueden de tener o de tu piel. Efectivamente, en tema de pieles, cada uno tiene una piel que es un mundo. Y no, a veces... además, mira, después hay confusiones muy clásicas, que te voy a nombrar dos sin enrollarme, pero para que lo entiendan. Hay mucha gente que llama a tener caspa a una persona que se lava cada 8, 9 o 10 días el cabello. Eso no es caspa, eso son descamaciones. Eso es que el pelo necesita oxigenarse. Hay que lavarse el pelo a menudo, con un champú adecuado, pero el pelo hay que lavárselo a menudo. Quitar con la toalla bien la humedad de la raíz y el pelo puede estar todo lo mojado del mundo. El cuero cabelludo no, pero el pelo sí. Entonces, a veces es mantener una higiene. Y después están los contrarios, la gente que dice, yo es que tengo el pelo grasiento. No, no, grasiento no, es que ya los 5 días tú te lo tienes que lavar. A ver, hay conceptos, ¿por qué? Entonces se compran un champú por lo primero que creen. Dicen, tengo caspa, se compran un champú con cipirifiones o cualquier tipo de sustancia para quitar la caspa, que es una bacteria, y lo único que hacen es destrozarlo, porque están matando moscas a cañonazos. Lo que tienes que tener es una higiene regular. Cada 3-4 días, en función del pelo, hay pelos secos que aguantan más, pueden estar igual una semana, pero más allá de una semana no es recomendable tener el pelo. Y no vas a poder ir a la peluquería, te lo lavas adecuadamente con un champú que te haya aconsejado un profesional que ya sabe la respuesta de tu pelo, cómo lo tienes. Que lo conoce. Es como pensar que el pelo fino siempre es graso, que no es cierto. Todas esas informaciones las tiene de un profesional curtido, un profesional con oficio y una persona que ya te conozca. Y eso no puede ser cada 15 días uno, que me vais a perdonar las dos mujeres, pero sois muy poco leales en conjunto las mujeres a vuestros estilistas. Yo sé que tú sí y que sé que tú también, sobre todo porque vais donde dos grandísimos profesionales de Cantabria, que los conocemos y les saludamos a los dos desde aquí. Sí, y grandísimos, tanto Yolanda, a Begoña, como a Macari, que son de lo mejor de Cantabria. A esos hay que acudir. Estarán viendo los espectadores a Miguel Rincón con su revista de referencia que lleva adelante, porque ha traído la revista Vogue, porque hoy, Miguel, vamos a hablar de moda y vamos a hablar de la evolución de la moda en los últimos 30 años. Tenemos imágenes de una recopilación que ha hecho precisamente la revista y cuéntanos, Miguel. Bueno, pues yo la verdad que como me dais ocasión de poder hablar de para lo que es la Biblia, tanto para cualquier estilista como para cualquier persona que se dedique al mundo de la moda y de lo que es la industria, las empresas de la moda, que ahora diremos que peyorativamente a veces se habla de una manera muy ligera y hay que decir la importancia que tiene y la diré luego porque hay un poco como complejos, ¿no? Como que hablar de la moda es superficial. Y la moda ahora mismo en España está manteniendo los puestos de trabajo a través de grandes distribuidores como es Inditex, El Corte Inglés y otros. Pero bueno, quiero hablar de la revista Vogue hace 30 años, 30 años que se edita en España, se editaba hace muchos más años en otros países. Y bueno, yo creo que ha sido referente, que es referente no solo en tendencias ni en contar cómo va el sector, qué es lo que se lleva, qué es lo que no, sino también han sido un referente a las revistas, que a veces cuando se dicen, son revistas femeninas, que otro de los perjuicios, las grandes revistas femeninas no son solo para mujeres, no es cierto, tienen artículos de política, de sociedad, de cultura y de lo que es la empresa de la moda, esa gran empresa. Vogue es un referente y yo quería celebrar en esta casa esos 30 aniversarios. Hay que pensar que se editó la primera en el año 88, que fue a los 2 años más o menos de que España entraba en la Comunidad Económica Europea, que ahora, bueno, ahora es la Unión Europea, ¿no? En aquel momento era la Comunidad Económica Europea, y bueno, había mucho por hacer. En el año 75 ya había fallecido Franco, y de ahí en adelante, pues bueno, fue un mundo de evolución política, de evolución social, y de evolución también en cuanto a la ropa y en cuanto al día a día. Vogue ha sido fiel seguidor y fiel descriptor de eso y a veces impulsor, ¿no? Desde la moda de, muchísimos. Margarita Nuez, en los principios de Adolfo Domínguez. Bueno, pues hay cantidad de ellos que dejo por el camino.
cómo ha ido evolucionando la moda, cómo ha ido evolucionando la industria hasta llegar lo de hoy en día y la evolución tecnológica que va a venir, que ya está ahí, pero que se nos viene encima de una manera bastante complicada. Y hay que decir pues, que desde la valoración que había en un principio de esa moda hecha muy al detalle, muy artesanalmente, a llegar la globalización, los grandes grupos de distribución y lo que hoy entendemos por moda, que quitando a los grandes de la costura, pues Chanel, Balenciaga y otras grandes marcas, la verdad que bueno, es un poco fast food, ¿no? Se ha acabado el concepto de disfrute de la moda, de ir a comprar la moda y de valorar, ¿no? Esos buenos patronajes y esa buena moda, ¿no? Es otra forma de entender la moda. Y después la industria como se concibe ahora mismo, hay que pensar que, como decía antes, son las mayores empresas que hay en España, hay que pensar que la primera fortuna de este país es del propietario de una cadena de distribución. Tenemos empresas que mantienen unos puestos de trabajo tremendos y generan muchísimos impuestos, como es el Corte Inglés, lo mismo, que son grandes distribuidores, ya se entiende de otra manera, completamente distinto. Y está la revolución tecnológica, que es el comercio online, que ahí sí que el pequeño lo tenemos complicado, los pequeños diseñadores y los pequeños distribuidores. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido José Luis Callejo, que se incorpora. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Lucía, Charo, Miguel. Escuchaba atentamente la exposición de Miguel, como siempre, bueno, muy fundamentada, argumentada. Pero a ver, José Luis, me dicen que no tienes el micro encendido y si no, los espectadores no te escuchan. Bueno, ya yo creo que me deben leer los labios, así. ¿Le escuchamos? Bueno, que escuchaba atentamente la exposición, la fantástica exposición de Miguel, también argumentada, tan pasional, porque ciertamente lo que no se transmite con pasión difícilmente se puede trasladar al espectador en este caso. Y hablando de proyectos y hablando de hechos, vamos a hablar de algo que tenemos la próxima semana, que es un fantástico ciclo, tenemos por ahí la imagen, que además ocupa una de las páginas de la revista Go, la revista de ocio por excelencia, esa guía recomendable, necesaria e imprescindible de Cantabria. Ahí se recoge ese programa de este ciclo que tendrá lugar durante los miércoles del mes de abril. De ese ciclo, la imagen del futuro, el futuro de la imagen, unas conferencias que se van a organizar en el Corte Inglés de Santander, en la sala Ámbito Cultural. Arrancamos el próximo miércoles. Ahí estamos. Ahí lo estamos viendo. Se trata de 4 jornadas abiertas al público hasta completar aforo en la conocida sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés, donde, bueno, pues en un ciclo, como decimos, que lleva por título La imagen del futuro, el futuro de la imagen, se analizarán, se debatirá sobre, bueno, pues sobre diferentes temas relacionados con la imagen, como la comunicación, la moda y la belleza. En este caso se trata de, bueno, pues de diferentes profesionales de reconocido prestigio que presentarán sus experiencias, porque fundamentalmente hoy por hoy se trata, bueno, pues de compartir experiencias personales y profesionales que, bueno, pues de diferentes, como sabemos, diferentes invitados, en este caso como por ejemplo los del primer día. Los del primer día, nada más y nada menos, el miércoles 4 de abril, a partir de las 7 de la tarde, lo tenemos ahí, en una jornada, en una mesa que lleva por título Imagen y comunicación, comunicar una imagen, transmitir una idea, crear una identidad. Tendremos con nosotros, Miguel, tenemos con nosotros, dínoslo ahí, porque es que yo no atino a ver bien. Ah, que es que no usa gafas, que es que los mayores ya tenemos gafas. No, pero no atino, no atino a ver bien. Bueno, pues atendremos a la fantástica fotógrafa Marta Bravo, que anda por Cantabria de tu mano. Así es. A Gungaser García Rada, actor, José Higuera, pintor, y Lucía Pombo. Contigo misma, sorpresa. Como directora de nuestro magazine, de todos así nosotros, es, de Popular Televisión, y coordinado por José Luis Callejo, Elsa tenemos. González y Carmen Zumel. Bueno, pues una fantástica e imprescindible actividad, todos los miércoles del mes de abril. Y que iremos hablando cada miércoles así es. De esas cosas. Muy interesante, porque aquí se trata de generar ese debate necesario, ese coloquio, a través de ese intercambio de experiencias. Hoy por hoy ya, bueno, existe también el formato, esas conferencias, ponencias, quizá más llevado al ámbito de los sectores profesionales, ¿no? Vamos a decir, esas actualizaciones necesarias también que se llevan a cabo en cualquier colectivo, en cualquier ámbito profesional. En este terreno en el que queremos, bueno, pues ser muy divulgativos y fundamentalmente generar también esa curiosidad y esa inquietud en torno
a este sector de la imagen, se trata de compartir esas experiencias. ¿Y con quién mejor? Pues con las personas que están, en este caso, trabajando en la comunicación de la mano de un pintor como es José Higuera, quien tuvimos en este plató, una fotógrafa como es Marta Bravo, un actor como es Acer García Rada, todos ellos en activo, y bueno, una periodista también en activo, periodista y presentadora como eres tú, en este caso. Estoy convencido que van a ser muy, muy interesantes, ya hay mucha expectativa. La semana siguiente se dedicarán a la moda y la imagen, la pasarela de la imagen en este caso, y los invitados serán Odette Álvarez, nuestra imagen, la pasarela de la imagen en este caso, y los invitados serán Odette Álvarez, nuestra amiga Odette Álvarez de la firma Tete by Odette, asimismo también Sergio Cantoya, el diseñador de la firma Sello Identidad. Posteriormente se incorporarán también en la mesa a Susi Mazo, que es la personal shopper del centro, uh-huh, y también el responsable, uno de los responsables de moda masculina, Cristóbal Uriarte. El siguiente miércoles 18 será el turno de hablar, será el momento de hablar de la imagen como sector profesional, con sus expectativas profesionales. Vimos también la necesidad de ahondar en este tema cuando, Miguel, recuerdas, estuvimos en el Instituto Zapatón hablando sobre ese tema y se suscitó, bueno, pues mucho debate. Entonces, ahí participarán César Ortiz, que ya también tuvimos en este programa, en este plató, ¿sí? Miguel Ángel Morena, que también es un estudiante de segundo ciclo del IES Zapatón, así como Lara Volado, que también es graduada en educación y estudiante de primer curso, y después Carmen Zumel, nuestra compañera y colega Carmen Zumel, también coordinadora de este ciclo, que es la responsable de la formación práctica, que por cierto han empezado estos días en empresas, bueno, sí, pues como decía Miguel, desde, por ejemplo, esta casa, como no, o el grupo Inditex, o el Corte Inglés, por ejemplo, y otros muchos, ¿no?, sectores relacionados. Y finalmente, el miércoles 25 será el turno de la belleza, es decir, en una jornada en la que vamos a tratar de llegar más allá, es decir, por dentro y por fuera, lleva por título La imagen más allá de la belleza, en la que participarán la doctora Iman Saba de la Clínica de Ávila, que por cierto tendremos mañana con nosotros. Prácticamente 20 años de trayectoria, una bueno, expertísima profesional de la medicina estética que está muy de actualidad, y ella va a contarnos además, porque también hay tendencias en ese sector, qué se lleva, qué no se lleva y cómo se consigue la naturalidad. Que tan Lucía, es, qué bien te veo. Es que me he levantado con buena cara. Me he levantado con buena cara, y no que tengas esas evidentes, bueno, pues esas evidentes señas que llevan otras personas. Otras personas, señas que llevan otras personas de haber pasado, bueno, pues por las manos de, a veces, de chapuceros, ¿no? Bueno, a continuación también Teresa Castillo, que es una coach de imagen personal que tuvimos en este plato también, y Pilar Pescador también, de Eduardo y Pilar Pescador en el Corte Inglés, junto con Raquel Menezo del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, que nos hablará también, como perteneciente al grupo de enfermería integrativa, de la importancia de la alimentación y de la utilización, bueno, pues de una dieta, ya no solamente alimenticia, sino bueno, pues del consumo de productos de carácter, bueno, pues orgánico, de origen natural y demás. O sea que se trata, Miguel, como siempre, bueno, pues de llevar a hechos. Exacto. Hechos, y bueno, pues una fortuna poder celebrar este foro. Charo, contamos contigo. Claro. Espero. Algunos sí. Que hacer fotos, sí, hombre, ¿no? Sí. Siempre se lo pasa, ¿no?, ya muy bien. Siempre se lo pasa ya muy bien. Espero, sí. Estoy pensando lo de los miércoles y lo de las fechas. Yo creo que sí, hombre. Es que tiene la agenda muy... Me encanta Charo cómo lo hace. Sí, es verdad. Tiene apuntados hace no sé cuánto. Tengo que apuntarlo. Jornadas que arrancan. No, yo me estoy enterando ahora, que conste. Me lo está diciendo día ahora. 4 de abril. Me has dicho algo en abril. Hablamos pero de no moda. Fechas. Seguimos hablando de moda, porque con Miguel Rincón estábamos hablando de esa evolución a través de la revista Vogue de los últimos 30 años. Tenemos más imágenes. Tenemos imágenes de la Fashion Week, que también pura moda, Miguel. Pues muy bien, efectivamente. Mira, una de las pasarelas que se, junto con Gaudí, Rosela Gaudí, y lo que es ahora el Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que era Cibeles en aquel momento, también fue por el año 85-86, y ahí es cuando... Aunque yo creo que es lo que estamos viendo en el mundo internacional, que efectivamente también coincide en estos 30 años con la caída de aranceles, porque antes importar ropa italiana o francesa era carísimo, carísimo y muy complejo, había muy pocos importadores, cosa que ahora lo vemos normal, ver en una tienda Valentino, Dolce Gabbana o Chanel, ¿no? Y antes era, aparte de minoritario, muy, muy caro. Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba, empecé a trabajar en Julia, en moda, el que está en Carlos Otelo, no en la peletería, en la de moda, y empezábamos con húngaro, Valentino, Ferragamo, y la gente decía,
Mira tú, y en Santander, pues ahí sí. Es cuando empezaba. De todas formas, aquí estamos viendo mucha moda italiana y francesa, y yo lo digo, ya sé que no es políticamente correcto, pero al diseño español y a la industria española, quitando los grandes distribuidores, le queda mucho apoyo y mucho recorrido. En un mercado común como el que estamos ahora, un mercado abierto, lo tenemos muy complicado competir. Muy interesante lo que decía Charo, de aquellos años en los que arrancaba un comercio santanderino, en otro momento económico también, por supuesto, que estoy convencido que retornará, y hablaba de grandes nombres de la moda, algunos en activo, como por supuesto Valentino, y hablaba de Manuel Húngaro, y es importante a ese respecto recordar que estuvo aquí en Santander, que desfiló aquí en Santander, concretamente en el Palacio de la Magdalena, cuando se celebraban unas pasarelas, unas jornadas muy interesantes de moda, allá en los años 80, uh-huh. Y bueno, lideradas en buena medida pues, por empresarios de la moda, del diseño santanderinos, como era el desaparecido Lucio Rezuelo. Ahora, bueno, pues cogió el testigo su hija, Beda Rezuelo, y muy interesantes las etapas que ha vivido. Todos son etapas, ¿verdad, Miguel? Todos son ciclos. Algunos, si no se recuperan y si no se lleva siempre un mismo ritmo, un mismo rumbo, pues a veces se pierde la referencia, y sí que es cierto que ese buen comercio y ese gusto se debiera cultivar, cuanto menos, porque a veces si no también se pierde un poco la cultura, ¿no? Aquí habrá que, yo digo que algún día todos los que estamos en el mundo comercio, tanto de manera directa o indirecta, habría que hacer un homenaje a los grandes comerciantes que trajeron las grandes firmas a Cantabria. Yo puedo recordar ahora, así como hace 40 años, cuidado que yo tenía 15, podéis sumar, y hace 40 años, la hoy ya no existe, Rossi, uh-huh. Rossi Boutique, pero Rossi Boutique, que es un emblema, yo me recuerdo que era un crío, y es la primera vez que oí hablar de Kenzo, ¿qué será eso de Kenzo? Yo trabajaba aprendiendo el oficio en la peluquería que te atienden a ti, y yo decía, ¿qué será eso de Kenzo? Y fueron pioneros en traer marcas italianas, japonesas, franceses. Después ya nos enteramos que Kenzo era un grandísimo diseñador, pero las camisas masculinas de Kenzo, que después se lo han dado la autoría a Carolina Herrera, no es cierto. Es que era pionero hace 40 años, que Carolina Herrera no existía como marca, fue Kenzo. Hoy perteneciente al grupo LVMH, el grupo Titán de Lujo. Con lo cual, yo creo que ha habido. Y hay, pero sobre todo era más numeroso de antes, grandes pioneros del comercio, aquellos que iban de verdad, que viajaban, que iban a las grandes ferias de Milán, de Francia, de Hamburgo, Alemania, que creemos que solo hacen acero y coches, no es cierto, Gemmoulin, hay muchas marcas alemanas, y ostras, que como Philipp Lind, ¿no? Inglesas, y esta gente viajaba y traía esos diseños para sus clientes, muy especial y muy al detalle, muy personalizado todo. Con lo cual le haremos un homenaje en su día. Le haremos un homenaje y vamos a dejar a un lado la moda y muy atentos los talentos musicales de la región. ¿Por qué, Miguel? Cuéntanos. Bueno, pues otra de las actividades que desde esta casa se patrocinan y se apoyan, desde aquí aprovecho a dar las gracias, que los encuentros culturales han arrancado por muchos caminos y entre ellos por un certamen de música. Encuentros culturales y Postureo Cántabro convoca un concurso musical, no quiero decir nada más, nada mal, con lo cual lo leo, dirigido a artistas, creadores, a grupos y a bandas. Es para o nacidos o residentes en Cantabria. Es un concurso que se irá haciendo a lo largo de los meses, que se puede ver en las páginas web, tanto de Encuentros Culturales como de Postureo Cántabro, y el objetivo es pues, la promoción, difusión de proyectos artísticos, y el premio para el ganador incluirá la grabación del disco de estudio, la edición del disco en formato CD, el diseño de la carpeta, el libro y la promoción en medios de comunicación. También se les hará un videoclip. Bueno, todo, el completo. Pues mira, el completo. La idea es poner en valor esos grupos, como artistas, hay jóvenes que grupos, no tienen. Exacto, de formas de darles visibilidad. Lo que pretende este certamen es poner en valor esa cultura que a veces no accede al Palacio de Festivales y a grandes certámenes musicales, que yo creo que habría que hacer un hueco para ellos. Y la idea me parece fantástica desde aquí, tanto a Postureo Cántabro como a Justo Quintanilla de Encuentros Culturales, por darles la enhorabuena, porque es un concurso que tiene les va a dar mucha visibilidad y después el premio es francamente muy interesante. Sin duda, apuntarse todos esos grupos de Cantabria, porque es una oportunidad, sin lugar a dudas, además con lo que cuesta grabar un disco, videoclips, demás, o sea, qué oportunidad. Charo Ibáñez. Bueno,
7 días de fotografías nos trae esta semana. Y eso que no terminó la Semana Santa. A ver si se acuerda. El pasado viernes, el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, estuvo en esa carpa, ¿no? Bendiciendo los pasos de la Semana Santa, porque ya estamos en plena Semana Santa. Y cómo no, ahí estaba nuestra compañera Charo Ibáñez. Por supuesto, me gusta muchísimo, me encanta que ponga la carpa. Los pasos no pueden salir los pobres porque ya ves que está lloviendo todos los días, pero al menos tienes la oportunidad de ir a verles allí. O sea, el que no quiera, pues no le sigue, pues vas allí y les ves. Es una maravilla porque ya a mí me gusta mucho Cantabria y Santander y todo lo que tiene aquí. Mira, es que son unas imágenes, la verdad, es que están súper cuidadas. Y es súper tradicional, Charo, lo comentábamos aquí, estuvo la presidenta de la Junta de Cofradías, Teresa Saro, la semana pasada, y hablábamos que precisamente estos pasos en esa carpa de la Plaza Porticada es una verdadera tradición. Y sabes que me gusta que ahora hay muchísima gente joven, hay muchos niños, y no veas cómo lloraban y qué pena les daba el no poder salir con sus pasos, pero niños de 10, 12 años. Chavales, yo tengo hijos de amigas que tienen 20 años y ya ves que también les gusta, son los que llevan los pasos y lo sienten, o sea... Es que tiene dos componentes, por un lado el espiritual y me gusta que sigan con esa cultura, creencia, y después el de disfrute y de lo estético como obra de arte que es. O sea, es que es una obra de arte, esto tienen que verlo como una obra de arte. Yo los voy a ver siempre, yo también, siempre, desde no puedo la perspectiva evitarlo. Del disfrute del arte. Y me encantaría, yo a mí, bueno, para mí como mi Valladolid, mi Semana Santa de Valladolid no hay nada. Bueno, y mis pasos, que llevo toda la vida. Pero bueno, me ha gustado mucho la de Granada, todo que también he conocido. Me ha gustado la de León, sí. Te voy a decir que yo al principio, es verdad, solo conocía esa. Nos tirábamos 8, 9 y 10 horas. Llevábamos bocadillo, mantas, llevábamos de todo y nos tirábamos las 8 horas viendo la procesión, que yo no sé mi madre ni cómo nos podía tener allí, ni cómo aguantábamos, pero aguantábamos y éramos niños. Son maneras distintas, yo creo, ¿no? De vivir, de interpretar, ¿no? Yo lo vivo y me encanta. Distintas comunidades de España. Pero yo aquí cuando llegué a Cantabria, la dejadez que había, el pasotismo que había, el que no se molestaba ni en mirar los pasos, porque yo salía con los amigos de aquí y yo decía, ay, no, yo me voy a quedar, y decía, ¿cómo te vas a quedar a ver eso? Y decía, bueno, pues vosotros iros y ya, ¿dónde? Y no había móviles cuando aquello, ¿eh? Y yo decía, bueno, ya os busco. Os encontraré. Como siempre íbamos a los mismos sitios, Sota, Caballo y Rey, bueno, pues pero no les gustaba y no lo veían. En Sevilla, en Semana Santa, fue una coincidencia. Y será de la, vamos, de, no sé, es de una belleza, pero que lo digo independientemente de que el que tenga fe, pues le llega mucho más hondo en otros sentidos, ¿no? Sí. Pero solamente como expresión de fe y de belleza y las imágenes, hay y cómo están adornados, es que a mí me parece algo maravilloso. Sí, maravilloso. A mí también. Yo he estado, cuando fui a Granada, yo lo de Granada nunca lo había vivido. Yo en Andalucía, pues nunca había ido, pero cuando fui a Granada... O sea, es que lloraba como una magdalena, es verdad. Y luego, cuando vas por allí y te cantaban esas saetas, que desde arriba, desde el balcón, cualquier persona que estaban viéndolo, le salía del corazón. Era en ese momento, la verdad es que digo, este hombre o esta mujer, cuando cantaban, digo, se me cae del balcón, de la emoción y de la manera que tienen de expresarse. Como en Andalucía está claro que no va a haber ninguna Semana su Santa forma, nunca. Gracias, pero es su forma de expresarlo. Y es verdad, yo ahí digo, yo me encantaría ir a todas las ciudades de Andalucía en Semana Santa. Nunca va a haber un descenso del Sella como aquí, por ejemplo, en Andalucía. Supuesto, eso no tiene nada que ver. Son mejores ni peores. Allí hay otro fervor religioso. Es un fervor, otra cultura, ¿no? Pues eso digo. Otra historia, otra evolución. Es un fervor, que sí, que yo eso no vamos. No, pero lo que te demuestra la Semana Santa, no hace falta que lo demuestre, porque lo demuestran todas las fechas, pero en concreto en Semana Santa, es que un número inmenso, inmenso de españoles tiene fe, cree y... Sí. Yo creo que además lo que lo cual habría que respetar bastante por supuesto. Somos mayoría. Además también está como fenómeno no solamente religioso, sino también cultural, desde el punto de vista cultural y idiosincrático, y es muy interesante, desde luego, forma parte de esa identidad, ¿no? Claro, hoy también nos traes fotografías de mujeres en el mundo de la vela. En el mundo de la vela. Yo fui a una conferencia, me invitaron a ir, porque además conocía a Fernando Milapeix, que es el que me lo mandó, y digo, pues voy a ir. Bueno, estuvo genial. Además, había una mujer de 96 años, de verdad, que ella era, decía, hija de marineros, madre de marineros, o sea, todo era... Pero ella, el subirse a un barco o a una barca, era imposible, del miedo y del terror que tenía la mar. Sin embargo, a sus hijos, su marido, todos a la mar, se han dedicado a la mar. Y era, de verdad, que era contarlo, era
digno de haberla escuchado y me gustó muchísimo. Para verla, son los miércoles, los últimos meses, suelen dar unas conferencias en el Museo Marítimo del Cantábrico, suele estar Gerardo, que es el que también lo da, y esta vez eran Berta Betanzos, Mar Castanedo, Elena de la Gándara y Mercedes Perales Villa, que es la señora que ella fue por videoconferencia porque está en su casa y ya no puede salir, y estaba el hijo con ella. Bueno, súper graciosa todas las anécdotas que pudo contar. La verdad es que es una maravilla, es para ir allí a su casa, que siempre dice que recibe cuando alguien quiera contar algo. Y digo, Dios, que esto es una maravilla, haber tenido una abuela, una madre así, con esa... Bueno, que es que te contaba unas cosas y dices, mira, y no se ha montado nunca en un barco, bueno, en una tiene barca. Pasión desde la distancia. Fíjate, sí, ella dice que desde ahí todo lo que quieras. Claro, el domingo has estado en la iglesia de Santa Lucía. En San Lucía. Decir que Óscar estuvo aquí el viernes en Cantabria por la mañana con nuestra compañera América Fernández Saol. Porque ese joven de 18 años... 18 años, desde los 14, está componiendo música con órgano para las iglesias o misas. Óscar Rodríguez, pastora. Pastora. Pues eso. Hay que decir que lo que escucharon todos aquellos que estaban en la iglesia... Estaba llena. ...de Santa Lucía a las 7 menos cuarto del domingo, lo había compuesto él. Él, y lo había compuesto, actualmente él tiene 18 años, pero lo había compuesto con 16. Con 16, a los 14 empezó y a los 16 lo terminó. Bueno, de verdad que estuvimos todos súper emocionados. Él es Óscar, sí, para órgano. Súper emocionados todos y yo, que llevaba para grabarlo, ¿cómo será que me quedé oyendo la misa tan entusiasmada que se me olvidó grabarlo? Que luego me decía mi hermano, ¡joder, no me la has grabado! Y digo, pues mira, escuchándole, es verdad. Se te fue la... Sí, la... porque era... Es que te quedabas, o sea, escuchándole y se te olvidaba todo. Todo. O sea, la gente estaba... Y bueno, por supuesto, todo el mundo aplaudió y dices tú, mira, este chico con lo joven que es, ya tiene... Y ya tiene más cosas. O sea, ya está... Bueno, está constantemente... Ahí moviéndose, me gustó pues muchísimo la otra misa. Persona para el certamen de música. Sí, de verdad que merece la pena porque es un chico que tiene muchísimas motivaciones, sí. Es muy joven. Un encanto de niño. Y es un cielo de niño, efectivamente. Yo fui donde él, digo, me ha encantado, y llevaba esto en la mano y me dice, ¿te ha gustado de verdad? Digo, sí, te he hecho fotos, digo, ¿te ha molestado? Y dice, no, puedes hacer lo que quieras. Y me firmó él. El que le cogió y pues me lo guardo, ¿no? Porque estoy un segura detalle. Que Óscar se va a con el tiempo. En, sí, en sí, claro que lo guardo. Vamos, además te viene para el año estos y todo. Días, Charo, cuéntanos así, desvelanos aquí. Yo, pero bueno, es que tenemos todavía más fotos. De momento, es que hemos estado. No nos va a dar tiempo a ver todas las fotos de. Hemos Charo estado. Charo, es que esta semana. Tus fotos. Esta semana, ayer tocó Basilio Gomarín con una serie de gentes porque están haciendo. Es el 150 aniversario de la Iglesia de Santa Lucía. Entonces están trayendo muchas cosas. Apellida Ibáñez, ¿no? El segundo, sí. Juan José Ibáñez, mi hermano, súper orgullosa. Yo digo, ¿cómo lo puedes saber? Encantada. Todo. Pues estuvieron, ayer, por ejemplo, fueron Basilio Gomarín y Sergio Mayoral de la Puente en trompetas, en trombones fue Víctor Álvarez Alegría y Alexis Pelayo, y en la dirección Manuel Galán Cuesta. A mí este director es que me encanta, porque tiene se te un nota. Movimiento. Se nota que te gusta. La verdad es que me encanta cómo es, cómo dirige el movimiento. Sí, es verdad. Sí, porque se lo le vive, nota lo cuando vive, ves. Sí. De verdad que si sí, le ves, porque hay otros que les ves, me gustan todos, ¿eh? Porque, vamos pero a seguir les ves hablando más de sucos. Música en el segundo pero ese sí. De este programa. Y por supuesto de museos. Yo terminaste en el museo. Charo Ibáñez museo, ha terminado la semana... Con la visita al Museo de Bellas Artes. Esta semana ha tocado cultural todo. Sí, museo sí, de Bellas Artes de Oviedo. Qué envidia más sana, qué museo han hecho. Qué bueno, qué obras ha donado este hombre. Ha donado Plácido Arango Arias. Ha donado al Museo del Prado 200 obras y otras tantas a su museo. Y sobre todo a su museo en Oviedo, que es hijo adoptivo. Una de las mayores fortunas de España. Bueno, ha donado todas las obras. Increíble todo lo que está pueden tener. En Santander, increíble, ¿sabes? Todo lo que pueden tener allí. De verdad que ir a verlo, ir a Oviedo, ir al Museo de Bellas Artes. Han traído también lo del arte y el mito de los dioses del Prado. Y de verdad ir a Oviedo a ver el museo. Yo lo único que puedo decir. Precioso. Vamos, es gratuito, muy bien, me ha encantado. Y Oviedo.
es una ciudad que es muy acogedora. Nos llovió todo, o sea, no pudo llover más. Pero ya está, viento. En los restaurantes no llueve. Y menos mal, en el museo tampoco. Así que del museo al restaurante, muy bien, nos lo pasamos bien. Comimos el cachopo, por supuestísimo. Entre tres, porque era imposible comerte ese un cachope para una persona. Sin embargo, había personas que se lo comían enteros uno, pero yo, imposible. O sea, que lo has pasado muy bien. Muy bien, me ha encantado, de verdad, que esta semana ha sido muy llena, muy plena para mí. Bueno, pues esperemos que la próxima sea también muy plena. Pues sí, ahí seguimos. Estás uno de echar y mucho que aprender. Y es una persona feliz. Sí, así, bueno. Sí, yo te lo digo así, en cámara y ya ves que en directo. Y también te lo digo además verdad. Con Muchas admiración gracias. Y con cariño. Muchas gracias. No, es verdad. Oye, verdad a, mí es que me, a mí me encantaría yo sentirme como te Soy sientes muy optimista, tú. Optimista, la verdad es pero que sí. Eso, pero que es una maravilla. Esa actitud ante la vida. Con lo cual, sí. Te lo digo de verdad con todo el cariño del mundo. Nos va a hacer llorar envidia, también, que yo soy muy llorona. Es sana. Es verdad, una persona en positivo. Y nos sumamos, José Luis y yo. Sí, claro. Y a mis chicas, sí, a mis féminas. Se lo dijimos la semana pasada. Tengo mi grupo de montaña, que son todos súper geniales, son también súper divertidos, son muy activos también. Pero porque tú generas personas alrededor. También es verdad igual. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le digo, hola, ¿cómo te llamo yo cuando te llamo, verdad? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me llamas? Sí, ¿cómo te María del Rosario, que siempre digo, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, porque si no es para porque me quiere para algo. Vale. Siempre. Yo no, yo le llamo. ¿Qué tal estás? Ella es darle la vuelta. Mira que es vallisoletana, castellana. No. Es la diferencia. Soy muy castellana. ¿Ves que yo a José Luis no le he dicho nada? Es que por algo es, lo digo a ti. No, pero José Luis es muy majo. Maravilloso. José Luis como bien. Lo venía hablando que José Luis también es por teléfono con una persona. Las cosas hay que perderlas para valorarlas. Sí, eso es cierto. Bueno, no te pongas muy sí. No. Pues yo pienso que no, que cuando se pierden es por algo. O sea, yo soy, sin embargo, sí, no tengo. Bueno. Lo que pasa es que cuando se pierden, intento, lo dijiste tú. Ah, pero lo intento recuperar. Lo he luego hecho no lo o yo hacía. Sí. Bueno, sí, eso sí, eso sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, este primer bloque del programa. Charo, muchísimas gracias. A vosotros. Miguel, muchísimas a gracias. José Luis, como te digo, cada martes no te muevas de esa esquinita. Continuamos de sofá. Estamos hablando de arte, de creación, de talento, de música y de esta gente santanderina que lo hace tan bien. Yo no digo más. Unos minutos de pausa y estamos.